Hello, hello, ladies and gentlemen. Hello, hello, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, welcome. How are you today? Hello, Menil Mendez. Hello, Mario Quintanilla. Hello, Juan Castillo. Hello, good evening. Good evening, good evening. Hello, Ever. Hello, Jessica Barrera. Hi, Ivania. Hello, Annie. Hello, Hello. Jamie. Hello, teacher. Hello, Hello, hello. teacher. Good night. Hi, good evening, good evening. Welcome, welcome, welcome. Okay, guys, we're gonna go ahead and get started. I would like for you to tell me what information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? Colors. Huh? Colors? All right. Yes. For example, what colors do you remember? Yellow, green, black, white. Okay. And what else, what topic do you remember about the conversation? What was the conversation about? ¿De qué se trataba la conversación? Porque es cierto. No. Que se le manchó la ropa, ¿verdad? Que le echó a perder la ropa nueva. Ajá, que le echó a perder la ropa nueva. That's right. So, in today's class, I would like for us to go ahead and we're going to be looking at 4.4 lesson objective. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. En esta clase, aprenderán cómo usar los posesivos para describir las pertenencias de las cosas. Listen to the video, please. En este momento quiero que saque su libreta y su notebook y su lapicero y quiero que tome apuntes, por favor. ¿Listos? ¿Listos? Yes. Hi everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you,
I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My coworker's computer is white. His computer is white.
Okay, guys, ¿quién me puede decir qué fue lo que entendió del video? ¿Qué fue lo que entendió del video? El uso de my y my. El uso de my y my. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me puede decir la diferencia? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Uh-huh. Uno es adjetivo y el otro pronombres. Y que los adjetivos van antes del sujeto y los pronombres van al final del sujeto. That's right. Por ejemplo, si yo te digo, ese libro es mío. ¿Cómo te voy a decir? That book is mine or that book is my? Mine. 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 Con N al final, ¿verdad? Mine. All right. Así, ¿ve? Y también puedo decir, that is my book. ¿Vieron el chat del Zoom? Yes. 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 Okay. So, ahora lo que van a hacer es que me van a dar por lo menos 10 ejemplos. And about this quiero topic que me dé, is, when exactly you use... Quiero que me dé los 5 ejemplos utilizando los adjectives. My, your, his, her, its, our, their. Y quiero que me dé 5 usando los pronombres. Okay. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el uso gramático, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo, ese es mi carro. That is my car. O puedes decir, that car is mine. O con el your, I am your teacher. That teacher is yours. ¿Verdad? Yo soy tu teacher. Ese teacher es tuyo. Is yours. So, me van a dar 5 ejemplos. 5 con my y 5 con mine. O sea, 5 utilizando los adjectives. Usted elija cuál es 5. Y 5 usando los pronouns. Usted elija los 5. Y los va a escribir aquí abajo en el discussion forum. Any questions? Any questions? ¿Eso se va a hacer ahorita? ¿Lo vamos a hacer individual o lo vamos a hacer entre? Correct. Good question. Yes. Good question. Lo vamos a hacer ahorita en parejas. Las parejas pueden entender las mismas oraciones. Si Susan trabaja con Stephanie, por ejemplo, si Susan tiene las mismas oraciones que Stephanie, it's okay. Any questions? No. Okay. Let's go. Hello. Hola.
Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Somos tres, ¿verdad? ¿Cuántos somos? Pues no sé, cuatro, creo. ¿Cuatro? Mine. Otro sería, my car is color black. That car color black is mine. Hola, hola. Hola. Hello. Hello. No sé qué pasó. Hola, creo que nos cambiaron o no sé. Hola, Patty. Hola. Hola. Hi. Yo estoy robando ahí las ideas de Patty. Ah, ok. Ok. Yo tengo unas, pero yo no les había puesto that porque, solo les había puesto, por ejemplo, había puesto the dog is mine, pero tendría que ser entonces that dog is mine. Sí, porque entiendo yo que ese perro es mío. Ajá, pero si le pongo de, quiere decir el perro. El yo, perro mío, pero... Ajá. Yo estoy usando los des, de this y la this is our. Ejemplo, this is my book. Y this is, these books... is mine. This. Pero es que el this. Ah, bueno, estos libros son suyos, quiere decir. Sí, this my book sería este es mi libro. Y this book is mine sería este libro es mío. Yo creo que sí es válido. Teacher. No, usted correcto. Sabe. Ahí está. Correcto. Correcto. Es válido. Okay. Y si gracias. Yo he puesto otro que dice your bag is white. ¿Será que también your bag? Sí, your bag. Tu bolso ahí es blanco. Correcto, correcto. Uh-huh. Y está bien así entonces. Your bag is white. Correcto, your bag is white, tu bolso okay. Es blanco. Mire, y otro que es que yo había puesto también, the dog is mine, pero entonces no sería así, sino que sería the dog is mine. Pues la diferencia es que the dog, está diciendo el perro es mío, that dog, ese perro es ese mío. Ajá. Entonces sería mejor that, ¿verdad? O sea, puede decir de las dos formas. Correct, correct. Ah, okay. Okay. Vamos a ver qué otro. Here. Yo solo había hecho con my con your. Había hecho cinco. Vaya, como son 5 y 5, son. Ajá, vaya, ¿y ustedes cuáles han hecho para así intercambiarnos?
Sí, vaya, yo le mencionaba a Ever que yo lo que había puesto es la primera. My laptop is brand Dell. That laptop brand Dell is mine. O sea, esa computadora es marca Dell, es mía, ¿verdad? My car is color blue. That. El mismo that. That cell phone is mine, pero ahí es Y, ¿verdad? No, no. Es Y latina. M-A-N-E. Okay. ¿Qué otro ejemplo podríamos colocar? Dalila, aquí está el cuadro. Aquí está, ve. My is mine. Your, yours. His, his. Her, hers. It's, its. Our, ours. Their, theirs. Aquí están las listas. Sí, gracias. Lo que pasa es que no entendía como la parte de en qué momento se utilizaba el my normal y el mine. Ah, okay. Entonces lo que ellos me estaban explicando, porque si no escuché eso, ingresé un poco tarde. Ah, okay. Okay. Uh-huh. Thank you. Thank you. Bye bye. Bueno, entonces no sé qué otro ejemplo. This, Digamos como él dijo, this is your umbrella, según el ejemplo que estaba viendo, Esta es tu sombrilla, tal vez this is your table, esta es tu mesa. This is, This is your table. Y la otra sería the table, that table and yours, así podría ser. Sí. It's yours. Así es. This is con. Con your. ¿Cómo lo puso el segundo, dijo? El segundo. No, pero. Ajá, en esta. De la table, porque pusimos this is your table. Sí, this is your table. Y luego, that table is yours. Siempre se ocuparía ese, ¿verdad? Sí, yours. El that, no, yo, el that le digo yo. Siempre va, iría ese, ¿verdad? Sí. Y con ese al final, ¿verdad? Así es. Porque la primera es tú. Sí. Y la última sería tuyo. Es tuyo. O su. Y el otro es suyo. Y siempre diría la S al final, como diciéndolo en plural o solo o así se coloca. Como fuera plural, pero es que ese es en el pronombre. Ajá. Un pronombre. ¿Cuál otro podemos ocupar? Ese es adjetivo. Con his, ¿qué podemos colocar? His. Es no sé cuál podría.
Porque, porque no podíamos colocar, ¿verdad? Un ejemplo. His Oscar, por decirlo así, va. Ahí... Pero ese sería un... él es Oscar. Okay. Ajá. Ajá, yo digo que eso significaría, ¿verdad? Vamos a ver... all right, welcome back, ladies and gentlemen. Let me have, we're going to change partners so that we can compare our sentences. We are going to change partners so that we can share and compare our sentences. Ready, let's go. You're going to change partners so that we can share and compare our sentences. Que sigamos haciendo eso, okay. No sé, yo no lo entendí, fíjese. Y no sé si él escribió. Hola. 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 Chicos. Tuve que romper. What happened? Sí, rompí los grupos porque nadie sabe lo que estamos haciendo. ¿Quién me puede decir lo que vamos a hacer? Vamos a hacer oraciones con los posesivos. Correct, correct. Vamos a cambiar parejas para comparar las oraciones que ya hizo con su pareja anterior, comparar con las que el nuevo compañero tiene y unirlas para que pueda completar las 10. Okay. Ready, let's go. Todos tienen que ingresar a la sesión privada. Veo que Larisa, María, Eric Mira, Humberto, Eric Mira y Humberto. Richie, no a mí no me agarró el grupo. Eric Mira. Richie, yo le di entrar, pero no. Vaya, lo voy a poner con Susana y Jamie en el 2. Vámonos. Tengo uno con adjetivo. Uno, my, sería adjetivo. No, con pronombre solo tengo uno. Yo tengo my, tengo your. Ajá. Con adjetivo. Vaya, yo con adjetivo sí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco tengo con adjetivo. Vaya, tengo los cinco con adjetivo. Mando un mensaje. ¿Para qué? Stephanie. Hola. ¿Con las que yo hice o no sé? ¿Con las que yo hice o no es necesario? Vaya, está bien. Pero ahí sí puede ver mi pantalla, ¿verdad? Para que puedas copiar. Sí. Sí, aunque quizás terminemos, como no, ahí le falta, podemos hacerla.
Podemos hacer las otras y así avanzar. Sí, ahorita estoy viendo qué pongo. Ponerle mini en este, ¿cómo sería? ¿Para ponerle cómo? Para ocupar el mini. Porque aquí le he puesto mi reloj, es grande. Sería... Is my... Pero voy a... ¿Y ahora cómo me escucha? Children. Are. Sí, siempre sería de último el pronombre, ¿verdad? Sí, siempre el pronombre de último. El color, poniendo los colores, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjense que en las evaluaciones estoy saliendo mal. Que te fíjese que igual, en un aspecto quizás, porque hay unos que, por ejemplo, en el verbo to be, tuve problemas porque hay que poner la, por ejemplo, x ya con el apóstrofe y la s, ¿verdad? Ajá. De último pones el complemento, ¿verdad? Cuando usas un adjetivo y en medio pones el adjetivo, antes pones el verbo, ¿verdad? Es que los adjetivos son my, your, this, here, here, our, there. Uh-huh. Y si ocupamos, en este caso, un pronombre como my o your, el complemento va hasta, perdón, el pronombre va de último, ¿sí? Ajá, sí. Eso ya es lo que estoy observando acá. Los cuatro, mira, sí. Ahí este, el it's. Sí.
Usted ya... It's. Ajá, el it's, ¿en qué momento lo usas? Porque aquí también aparece el it's. ¿Ya viste? Esta que es tu sombrilla. Ajá. Sí, aparece aquí también. Ajá. Vale, pero ¿y ese entonces es un adjetivo y es un pronombre también? Es correcto. Como para decir, no sé, ocupando este ejemplo, this is your cell phone, porque estamos ocupando aquí que ajá, este es tu teléfono. El objeto es el teléfono. Ajá. Uh-huh. Yo tengo aquí ese ejemplo. This is your card, puse. Ajá. Y el theirs, que es suyos. Theirs, suyos. Podríamos poner. Para comprenderlo se necesita más tiempo, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Bueno, ya va a cerrar la. Que son el de I, my, he, eso, ¿verdad? Ajá. Yo algo sí lo entiendo, ¿verdad? Pero uh-huh, no, la verdad que a veces yo también me confundo un poco, ¿no? Pero yo algo uh-huh, sí lo entiendo también. Porque creo que sí, en este caso, sí. Bueno, entonces hagamos otra para no confundirnos entonces. Sí le entendí un poco más así como se estaba mencionando. Porque primero... Uh-huh. Sí, yo en realidad entiendo que los pronombres es como algo de posesión, algo que estoy indicando que es mío. All right, guys, welcome back. Welcome back. At this moment, do you have any questions? Huh? Welcome back. Welcome back. At this moment, does anybody have any questions? Hi. No entiende. Okay. Vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, estos, todos los adjetivos van a ir antes de lo que está describiendo. Por ejemplo, yo te digo, mi libro es my book. Tu libro, your book. El libro de él, his book. Book. El libro de ella, her book. El libro nuestro, our book. El libro de ellos, their book. Okay? So, cuando vas a usar los adjetivos, my, your, his, her, our y their, va a ir antes del nombre que está describiendo. ¿Entiendes esa parte? Sí. Ok. Ahora, los pronombres van a ir al final de la oración, siempre. Por ejemplo, mine. Si yo te digo, ese libro es mío, ¿cómo te voy a decir? Ese libro es mío. That book is mine. Okay. Pero si yo te digo, ese libro es tuyo, That book is yours. Book is yours. Pero si yo te digo, ese libro es de él, that the book is book is his.
Ahora si yo te digo ese libro es de ella, yeah. That book is hers. Ahora si yo te digo digamos que te estoy hablando del juguete de un perro, right? Ese juguete es de ese perro. That toy is con el it's no puede ir al final. Ahí sería that is it's toy. Ajá. No, it's toy. It is no, solo it's toy. That is it's toy. Con el it's no puede ir al final de la oración. Siempre va a ir frente al nombre que está describiendo. Okay. Ours. Okay. Ese libro es de nosotros. That book is ours. Theirs. Ese libro es de ellos. That book is theirs. Right? Mantenga en mente que book lo puedes cambiar por cualquier cosa. Book, laptop, car, teacher, motorcycle, job, sandwich, TV, PlayStation, ball, soap, soda, cualquier objeto. Do you understand? Sí. ¿Les ayudó la explicación? Yes, teacher. Yes. Yes. Yes, thank you. Okay. Yes, so much. Si no terminó la actividad, es okay. Le va a quedar de tarea. Ahora lo que vamos a hacer es, no veo que nadie ha escrito nada. Eso no me gusta. ¿Qué pasó? Sí que está lento el Inter ahora, ¿verdad? My goodness. Okay. 4.5 possessives. No, nope, nadie ha escrito nada. ¿Necesitan más tiempo, guys, para completar la actividad o sienten que ya terminaron? La verdad que yo por lo menos solo tengo de pasarlo, nada más. Okay. Yo ya lo escribí, pero no sale. Okay. Okay. Ya lo agregué, pero no me sale. No sé por qué no le sale a usted. Okay, tal vez todavía no me ha cargado a mí las actualizaciones. All right, vamos a continuar si la mayoría ya terminó. 4.6, knowledge check. 4.6, knowledge check. Instructions. Complete the conversations with the correct word. Instrucciones. Complete las conversaciones con la palabra correcta. Number one. Is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. It's mine. Number two. Okay, vamos a hacerlas en pareja y de ahí la vamos a hacer juntos. Ready? Ready. Okay. All right, let's do it.
Pues si querés, pronunciémosla. Porque son preguntas. No, son preguntas. Bueno, lo siento, sí. No, it's no hers, it's my. Min. Casi no te escucho. Espérate. Las pronunciamos para ver. Sí. Vaya. No, it's not hers, it's my meaning. No, it's not hers, it's my. ¿Cómo es la pronunciación? My, mine o mean? Mean. Mean. Mm-hmm. Artis, your gloves. Gloves. Are, ¿cómo se dice? ¿Esta es la segunda palabra? This. Uh-huh. This. ¿Y qué era lo que te dijo? ¿Así? Gloves. Uh-huh. This is your gloves. Are, this is your gloves. Gloves. ¿Así? Uh-huh. Gloves. Sí, yo creo que sí. Gloves. Uh-huh. Are these your gloves? No, they are not my gloves. Let's eat. Aquí sí. At Sally. No, there is not my gloves. Let's and Sally. Sally. Maybe there is hers gloves. My there. Maybe. Pero para, maybe. Por ejemplo, esta que es. Maybe. Que es este abreviatura. Se lee igual. Digamos sure. Que. La tres. No, la dos. Por ejemplo, tienen las abreviaturas. Ajá. ¿Se lee igual que no tuviera la abreviatura? Yo creo que sí. Porque abajo dice lo del socavado. Ay, pero te iré. Hair. Gloves. Ajá, sí. Quiero ver si es que ese maybe, tal vez, maybe, ajá, porque la E, sí, maybe, Derek, hair's gloves, que son guantes. Uh-huh. Y ese es, was, cheer, are they Julian's pants? Pats. ¿Cómo se pronuncia la 3? La 3. Uh-huh. La siguiente. But these socks are theirs. But these socks are. ¿Y qué es la tears? Algo así. This. This socks are theirs. Son este sock es calcetines. Socks. No, solo tenías que eliminar la de arriba. No, they're not zero. Este,
La tres booties son. No, es lo que la y así. Terry. Es, este, son calcetines, socks son calcetines. Pero so, vamos en la 3. La A. B. En la B. Antes, short. A. Ajá, porque ya me había confundido en cuál iba. Ajá, no, ya la otra, la de arriba estaba leyendo. Antes, short. Dice, y estos calzoncillos son tuyos. Así creo que dice. And this is your Arjun. And this is your Arjun. Estos calzoncillos son tuyos. Hey, these are not. I is old. Clothes. Hey, estas son. Estas no son nuestras ropas. Y la última. Pero si no va a decir Frank. Está llamando. Tiene razón, los nuestros están allí. Las otras sí las terminaste, las que estábamos haciendo anterior. Sí, pero no las he pasado, digamos. Yo las estoy haciendo en la libreta. Ah. Es que lo que pasa es que yo lo veo desde el teléfono. Uh-huh. Ajá, entonces. ¿No las terminaste? No, todavía no. Pero cuando termine la clase, pienso avanzar un poquito más. Ya la he perdido. ¿Dónde está? Para que pudieras copiar. Que yo la había hecho, pero igual no la había hecho así como él dijo que lo hiciéramos ya después. Uh-huh. Pero igual lo volví a hacer. Pero si quieres copiar. ¿Cuántas tenés? ¿Cuántas hiciste? Tengo 4, 5, 6, 8. Me faltan 2. Miren, ese paso 8 lo habíamos borrado. Vaya. Te comparto la pantalla para que lo puedas. Bye. Yo te lo mencioné mejor. El 8. Vaya. Esa es eso.
All right. Who can give me number one? Number one. Mine. Okay, number two. Mine. Number two. Your gloves. Okay, guys, les voy a poner silencio porque no escucho la respuesta de uno, sino que de muchos. ¿Quién me puede decir la respuesta de esta? Are these your gloves or are these yours gloves? Una persona. Your. Okay. ¿Cuál es su respuesta? Your. Your con R o yours con S? Con R, sin S. All right. Very good. Marta Soriano, number two. Voy. Ahorita. Sería R. No. My. My gloves. Okay. Yeah. Jessica Barrera, number two, please. Jessica Barrera, ¿estás allí? Sorry. Yes. Her. Her. Okay. Very good. Mario Quintanilla, number three. Mario. Whoa. Okay. Who's T-shirts are these? Number three, no, they are not. No, they are not theirs or their T-shirts? They're, but these socks are theirs. And these shorts are yours. Hey, these are not our clothes. You're right. Ours are over there. All right. Good job. All right, ladies and gentlemen, time's up. Please move forward on the platform as much as possible. And I will see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night, guys. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, Rob. Bye, teacher. Mosabi. Bye. Goodbye, everybody. Bye-bye.